What we do here is go back, 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 back. Paquete. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, sí, así como ven, tenemos un nuevo paquetito, un nuevo regalo, un nuevo colaborador en el canal, así que vamos a agradecerle a Tyler Viril Arg. Vamos a dejar la página de Instagram por acá. Cuando yo lo puse en mi auto, muchos me preguntaban dónde las había comprado, así que yo recomendé muchísimo esta marca, sin ningún tipo de compromiso, solo porque las puse y me gustaron. Entonces muchos fueron de parte mía, esta marca se contactó conmigo y me ofreció un nuevo paquete, un nuevo regalo, así que lo vamos a estar abriendo, es algo personalizado para la coupé y creo que va a estar muy bueno. Todavía no lo abrí, hace como un mes y medio más o menos que lo tengo, pero entre un video y otro colgué un montón y no lo pude hacer. El Instagram, el Facebook, email, esta es la marca de ellos. Ya tenemos instrucciones de cómo colocarlas. Pegamento para las bandas, a ver qué armamos acá. Algo que siempre hay que ser. Be positive, siempre positivo, gente. Este es un mensaje para todos los que lean mis ruedas. Así que ahora voy a ir a sacar las que tienen el auto puestas, porque una la pegué contra un cordón, otras se fueron resquebrajando y unas las pegué medio mal y se están despegando. Así que vamos con eso. Pegué contra un cordón. Pero bueno, no leía la llanta, leía la letra y obviamente se salió. Estas letras tienen ya unos 5 meses. Están buenas, todavía estas están buenas. Algo que hay que tener en cuenta es pegarlas bien, ponerle mucho pegamento y bien en los bordes, porque si no se levantan. Vamos a sacar todas estas, a lijar con una lija 100, 120 más o menos. Así podemos poner las otras. Ah, les quiero compartir el dolor, miren. Stretch, salvo mi pintura. Acá, acá, miren. Le di a un ladrillo. Un ladrillo que había parado en un encuentro, señalizando con cinta de peligro. Lo raspé. Todo el lateral no lo vi. Y la gente estaba mirando cómo pasaba yo, cómo entraba. ¿Piensan que alguien me dijo, loco, le vas a pegar al ladrillo? No, nadie me dijo. Me dijeron, cuando le pegué, me dijeron, uy, loco, le pegaste al ladrillo. Joder, me decís antes, papá. Unos 10 minutos un solo texto, así que vamos a seguir con todos los otros. No los voy a emular con todo el proceso. Uy, no le arranca el auto, vamos a ayudarlo. Arrancó y no cuesta nada llevar a la gente. Bueno, ahí sacamos todo. Ya están todas afuera. Hankook no quiso renovar el contrato, así que en tu cara, Hankook. Tu nombre no se va a ver más en mis cubiertas. Bueno, acá tenemos la lija 120. Ahora vamos a hacer unas tomitas sin las letras para que vean qué vacía que queda. Ah.
así quedan después de haber lijado y sacado todas las letras. Fíjense que queda rayado y perjudido, no solo por el pegamento sino también por la lija. Ven ahí todo rayado, pero bueno, no hay que preocuparse porque nosotros le vamos a pegar otras, así que vamos a tapar todo eso que quedó feo. Pero si no pegáramos nada, queda percudido. Maldición, ese camber sí se puede ver. Comparen de este lado y de este lado. Pisa chuequísimo. Bueno, ya con las dos cubiertitas acá dentro de casa, lo que vamos a hacer es presentarlas a donde queramos que vayan y lijar donde no esté lijado. Así agarra bien. Así que vamos a presentarlas, a ver cómo las vamos a poner y después empezamos. Bueno, ahí están más o menos acomodadas. Lo que vamos a hacer ahora es sacar una por una e ir lijando la parte de abajo de cada una. Esta línea, lijar todo de abajo y después limpiar toda la cubierta con thinner para sacar todo tipo de residuo, silicona que tenga, tierra, mugre. Antes de arrancar a trabajar, les recomiendo que tengan a mano un quita esmalte de uñas de mujeres, ese que usan ellas, porque se van a pegar todos los dedos y van a necesitar para limpiárselos, así que es muy útil. Sacarlas y volver a pegarlas en el mismo lugar. No olviden de poner mucho pegamento y bien en los bordes, así no se levantan las letras en los costados, porque bueno, con el uso se van despegando. Antes de hacerlo y marcar bien. Vamos con las otras, no los voy a envolver con todo el proceso nuevamente, así que los veo con las cuatro hechas. Oh,
próximamente vamos a tener la calquito de Terminal Argentina por acá. Muchas gracias por colaborar con el canal, muchas gracias por este trabajo personalizado que me hiciste, me encantó cómo quedó. La verdad, muy recomendable, excelente producto, muy buena calidad, muy buena terminación. Así que vayan a su Instagram, cómprenle a Tyre Vinyl Arg. Y bueno, mis queridos suscriptores, eso es todo por hoy. Acuérdense siempre de ser positivo, siempre tirar para adelante, no fijarse en la mala onda, en lo que tiran, la mierda que tiran los demás. Y hay que rodearse de gente positiva para lograr lo que uno quiere. Así que, mala leche, out. Si tenés un mal comentario por este video o no te gustaron las letras, guarda el comentario porque te voy a dejar con mi compañero. Yo no me caliento por tu comentario ni loco. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! No importa un carajo, tómatela, te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tómatela? Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola. Yo le pregunto, usted contesta insolentemente como la... Ella contesta, ¿quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Está bien, y vos sos un boludo. Está bien. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? De una línea de colectivo. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta que atiendo boludos? ¿Así atiende boludos? Claro. Bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos. Estás equivocado. Atiendo boludos. Tiempo por